Hola, cordial saludo. En el presente video instructivo se realizará el proceso para descargar un documento o recurso digital desde el repositorio de la Universidad de Antioquia. Pero primero es necesario definir qué es un repositorio. Entonces, un repositorio es un depósito donde se almacenan contenidos clasificados de forma digital y son propiedad intelectual de una institución de educación superior. Entonces, ya conociendo la definición, vamos a ingresar a la universidad, a la página de la Universidad de Antioquia, la página oficial, quien nos ofrece un repositorio institucional de acceso abierto. Entonces, ingresamos a la página oficial de la Universidad de Antioquia, estamos en la página de inicio, nos desplazamos hacia la parte inferior de la misma página. Y podemos encontrar acá el sistema de bibliotecas, el cual también es considerado un repositorio. Bien, aquí en la página del sistema de bibliotecas, en la pestaña, encontramos el enlace para ingresar al repositorio institucional. Entonces, ingresamos al repositorio institucional. Entonces, este es el área del repositorio institucional de la Universidad de Antioquia. Al lado derecho encontramos información sobre las estadísticas de uso y búsqueda del repositorio. A un lado está el área de búsqueda por temas y en la parte inferior están las categorías o clasificaciones de acuerdo al autor, título, fecha de lanzamiento, o referente a las categorías de comunidades, como son las del tipo investigativo, los trabajos de posgrado, y el material docente, producción docente, producción estudiantil, información institucional, la biblioteca virtual. Entonces, eso encontramos acá en la página inicial del repositorio. Yo deseo encontrar un documento de tipo investigativo acerca de la enseñanza infantil. Por ello, voy a ingresar acá en investigaciones. Dentro del área de investigaciones me ofrecen 7.813 archivos, cada uno pues con su respectivo tipo de licencia. Está también, se puede buscar por autor, título, por materia, por fecha de publicación. Acá en la parte inferior nuevamente encontramos las categorías dentro de las investigaciones por autores, por título, por fecha de lanzamiento. Y en las comuni dentro de las subcomunidades, subcategorías, están las ciencias, diferentes ciencias que pues aportan en la investigación con las que cuenta la universidad. Voy a ingresar a las ciencias sociales, económicas, artes y humanidades. Acá están diferentes ítems de los centros de investigación de la universidad. Vamos a ingresar al Centro de Investigaciones Educativas y Pedagógicas para encontrar un documento referente a la enseñanza infantil. Bien, acá estoy. Acá, en total, el Centro de Investigaciones Educativas y Pedagógicas tiene un total de 738 archivos digitales que están acá relacionados de acuerdo a su fecha de publicación, título y autores. Yo quiero organizar estos documentos de manera de que me muestre cuál es el documento pues, más actualizado porque es lo que deseo. Entonces me voy acá en fecha de publicación. Pero entonces aquí le muestra desde la más antigua y yo quiero que me la muestre desde la más reciente. Entonces me voy acá, descendente, actualizar y acá con. Entonces aquí ya nos arroja la relación ordenada de acuerdo a la fecha de publicación, está el título, los autores, podemos navegar de una página a otra, acá está el orden. Entonces me devuelvo a la primera página de la relación que se encontró.
Y bueno, deseo conocer sobre este documento, sobre este tema investigativo que es la enseñanza de las habilidades comunicativas en la infancia. Entonces ingresa y me muestra inicialmente la información general de la investigación del recurso, un resumen. En la parte inferior se puede observar el tipo de licencia con la que cuenta el documento, el recurso. Yo quiero saber qué puedo, qué tanto puedo hacer con este documento. Entonces ingreso y me dice que puedo compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato, que puedo, bueno, puedo utilizarlo siempre y cuando pues mencione de los créditos pertinentes a los autores. No puedo utilizarlo con propósitos comerciales. No puedo remezclarlo ni transformarlos o crear otro material a partir del mismo para distribuirlo. Bien, entonces este tipo de licencia me permite pues la libertad de usar el documento. Acá está en el fichero. Es un documento con formato PDF. Y acá pues podemos visualizarlo. Entonces, este es nuestro documento de tipo investigativo sobre la enseñanza de las habilidades comunicativas en la infancia. Estos archivos, nuevamente vea, aquí nos muestra el tipo de licencia que tiene. Entonces, si lo vamos a utilizar, ya saben que debemos darles los créditos pertinentes. Este tipo de licencia pues nos da un poquito más de libertad para el uso del material. Podemos guardar el documento en nuestro equipo para usarlo pues cuando se considere necesario usarlo, cuando se necesite. Listo. Entonces, nos regresamos a la página inicial del repositorio institucional. Desde acá, desde este navegador, nos devolvemos, nos regresamos. Y voy a utilizar el motor de búsqueda del repositorio para encontrar información acerca de la enseñanza infantil, que es la otra manera de encontrar un recurso digital dentro del repositorio. Entonces le doy Enter. Y aquí me va a arrojar todo lo que tenga el repositorio respecto a la enseñanza infantil, ya sea en las categorías de investigación, ya sea de producción docente, ya sea de producción estudiantil, ya sea de un trabajo de grado. Aquí me muestra la relación de todo lo que tiene el repositorio respecto a la enseñanza infantil. Nuevamente, las respuestas que me da de la búsqueda están pues no están ordenadas, entonces le doy aquí ordenar por fecha de subida descendente, que es del más reciente al más antiguo, y le damos a actualizar. Entonces, aquí nuevamente encontramos el documento, enseñanza de las habilidades comunicativas en la infancia. Entonces, esa es otra manera, otra forma de encontrar un recurso, un archivo dentro del repositorio digital de la Universidad de Antioquia. Eso es todo. Le agradezco su atención. Mi nombre es Jessica Paula Guzmán Mesa y este trabajo lo hicimos en compañía con la profe María Eugenia Bello. Agradecemos su atención nuevamente y le deseamos bendiciones.